El freno de mano eléctrico en pendiente, también conocido como freno de estacionamiento eléctrico, es una característica cada vez más común en los automóviles modernos. A diferencia de los frenos de mano convencionales que se activan mediante una palanca mecánica, el freno de mano eléctrico utiliza un sistema eléctrico o electrónico para aplicar y liberar el freno de estacionamiento. La función principal del freno de mano eléctrico en pendiente es proporcionar una mayor comodidad y seguridad al estacionar el vehículo en pendientes. Cuando se activa, el sistema retiene el automóvil en su lugar, evitando que se mueva hacia adelante o hacia atrás, incluso en pendientes pronunciadas. Una de las ventajas clave del freno de mano eléctrico en pendiente es que se activa automáticamente al apagar el motor o al poner el vehículo en modo de estacionamiento. Esto elimina la necesidad de manipular una palanca de freno de mano manual, lo que puede ser incómodo o confuso para algunos conductores. Además, el freno de mano eléctrico en pendiente puede ofrecer características adicionales, como la función de liberación automática cuando se acelera el vehículo. Esto significa que cuando se presiona el acelerador, el freno de mano eléctrico se libera automáticamente, lo que facilita la salida suave y sin problemas. Es importante destacar que, aunque el freno de mano eléctrico en pendiente puede brindar comodidad y seguridad, es esencial comprender su funcionamiento y familiarizarse con su uso adecuado. Los conductores deben leer el manual del propietario del vehículo y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante para utilizar correctamente el sistema de freno de mano eléctrico en pendiente y garantizar una operación segura. Suscríbete para más videos.